¿Vives en Guadalajara, Gabriel y Mayra, desde hace cuánto? Sí, toda la vida hemos vivido en Desde que Guadalajara, nacimos, desde eso que llevamos Jalisco, desde 40 hace y 40, 50 años. 50 años, 49, 52. Llevan de casados. 26 cumplimos este año. El año 26. pasado fue nuestro 25 aniversario. El tema que queremos tratar, en primer lugar, son, tuvieron COVID los dos, ¿verdad? Tuvieron el virus los dos fueron positivos. A ti no te fue muy mal, Mayra. A ti te fue un poquito, con síntomas, Gabriel, Sí, ¿no? un poquito más mal yo, con cuestión de garganta, dolor mucho de cuerpo, Dolor un poco de muscular. dolor muscular, de nariz fluida, mucha tos también al principio. ¿Qué dijiste? Ya me llevó. Sí, fíjate que se meten muchas cosas en la mente del que está contagiado. Principalmente, pues es que todas las noticias que tú escuchabas y veías lejanas, pues ya están en tu casa, ¿no? Ya están en Ya ti. son tuyas. Ya son tuyas y dices, ¿cuándo tengo que salir corriendo al hospital, ¿no? Por otro lado, la preocupación de contagiar a los seres que quieres, a los que tienes más cerca. Por otro lado, el encierro. Por otro lado, las noticias de que alguien que ya estuvo en contacto contigo ya está contagiado. Entonces te sientes responsable. Y entonces emocionalmente empiezan a haber muchas, muchas cosas en tu persona. Estoy hablando del que se contagió, ¿ok? Y entonces, si no lo trabajas de manera adecuada, se convierte en un verdadero caos o te Totalmente. conviertes en una mar de lágrimas y una depresión, que es lo que puede pasar. Es más tristeza y tristeza emocional fuerte que depresión, porque la depresión pues tiene que durar meses Meses. para que ya te la declaren en depresión. Pero efectivamente sí caen en esta tristeza, en esta angustia, en este miedo y en estas ganas de llorar y de decir, bueno, ¿a dónde vamos? Y luego, bueno, noticias tan terribles en la economía, en estas cosas que dices, ¿a dónde vamos a parar? Y entonces te entristeces y entonces te pones emocional y entonces eso pasa, pero hay que identificar de dónde proviene y sacarlo, porque hay que sacarlo de manera adecuada, llorando, lo que sea, pero hay que sacarlo. Me decía una psicóloga, 7 de cada 10 parejas se están divorciando. ¿A qué le atribuyes tú eso de lo que está pasando? Imagínate. Anteriormente teníamos fugas, el trabajo, salirte de la casa, los hijos. Tenías fugas para decir, tengo un problema, pero no lo estoy tomando en cuenta o no lo traigo a la mesa y huyo un poquito y difiero un poquito de decir, no, todo está bien. Y ahora con la pandemia, pues no hay otra cosa más que tenerlo enfrente y decir, esto no me gusta, esto está muy mal. Y se acaba la tolerancia y se acaban las fugas. Y tienes que enfrentar algo que no te gustaba, pero que de alguna manera tu vida de afuera del mundo te hacía más fácil tu vida. Pero ahora la pandemia es tú y yo, los dos solitos, viéndonos todos los días con los hijos, y no hay de otra. O sea, esta es Mayra, este es Gabriel, y no nos estamos llevando bien, y tenemos meses o años mal. Pero como había fugas, pues realmente como que aguantábamos la relación o lo hacíamos pasadera. Pero con esta pandemia no hay de otra, hay que aclararlo. Y hay que poner así que las cartas sobre la mesa y empezar a trabajarlo. Por eso es que se han observado mucho los números en esta pandemia. Sí, como dice Mayra, pues la verdad es que la pandemia lo único que está mostrando y está revelando son nuestras heridas no sanadas, nuestros acuerdos no llegados. Pero mientras pudiéramos salir y pudiéramos estar en nuestra vida que nosotros le llamamos normal, pues lo podíamos enmascarar y lo podíamos, digamos, ocultar de una manera efectiva, aparentemente efectiva. ¿Qué pasa ahora? Pues como tú bien dices, estando en casa tenemos y estamos obligados a llegar a acuerdos. Y no sabemos llegar a acuerdos. Entonces ahí, ¿qué se manifiesta? Pues nuestra falta de comunicación. No hemos tenido una comunicación adecuada desde siempre y hoy que lo necesitamos de manera urgente, pues no recurrimos a ella porque no la tenemos. No hay estas herramientas, mi querido Oscar. ¿Cuáles son estas herramientas que necesitaríamos retomar para poder estar en armonía en estos momentos? Pues son la comunicación adecuada, un manejo efectivo de la economía. O sea, quieres gastar como gastabas antes cuando no hay el ingreso que había antes. No hay un acuerdo con los hijos también. No hay una educación de los hijos adecuada. Y los hijos se convierten también en parte de esto que yo le llamo. Yo tengo un libro
que ahí luego te lo mandaremos, que se llama Destructores del Matrimonio. Y habla de todos estos destructores que van minando la relación matrimonial y entre ellos están los hijos. ¿Qué otros destructores están y qué son los que se están manifestando en estos tiempos de pandemia de una manera más fuerte, de una manera más crítica? La economía, la comunicación, la sexualidad, o la intimidad, la educación a los hijos, la tolerancia, la familia política o familia de origen, que es otro tema también, Las elecciones. las adicciones que están aumentando de manera también importante en esta pandemia, pues llegan y se manifiestan y yo lo veo como que llegan y toman la casa y dicen, aquí me voy a quedar porque yo aquí vivía y ahora se manifiestan de una manera más explosiva y de una manera más grande. La pregunta sería esta, mi querido Oscar, ¿por qué algunos sí lo están pasando bien y sí lo están sobrellevando y por qué otros no? Entonces, ¿sí se puede o no se puede? Esa sería la pregunta. Hay un Sí. tema muy importante que está detonando todo esto, ¿eh? Y hay que decirlo. Un matrimonio que tiene una economía más o menos estable tiene, estimamos, cierta capacidad para dirigir su atención y su esfuerzo a resolucionar otros problemas que otro que no tiene la economía, mi querido Oscar. Sí. El matrimonio tiene que estar muy sólido para poder ir y voltear a ver los otros problemas o no tener estos otros problemas de la intimidad, de la comunicación, de la educación de los hijos, para poder centrar su esfuerzo y su atención en la economía. Entonces viene la economía a hacer Es un un factor caldo importante. de cultivo horrible en los matrimonios y las familias. Entonces, ¿qué debe de hacer para reinventarse? Primero dijo bien Mayra una frase, querer, querer. Yo sí quiero querer a mi esposa. Yo sí quiero continuar con el matrimonio. Yo sí quiero estar mejor. Esa es la primera. Segunda, no confundas cosas o problemas con otros. Es decir, si el problema es económico, ¿qué tiene que ver el matrimonio con la economía? Me refiero a qué tiene que ver nuestra relación matrimonial con la economía, ¿no? Si hay un problema económico, vamos a resolver la economía. ¿Okay? Y dos son más que uno. Es decir, juntos pudiéramos nosotros buscar salir más fácil que estando solos. Revisar cuál es el verdadero problema y uno, el principal es querer, querer. Una cosa importante como una herramienta es hagan que los matrimonios hagan un alto en su camino y no tomen decisiones en este momento. En este momento pueden estar viviendo algo muy difícil, con mucho dolor, con mucho coraje. Te enteraste de una infidelidad porque estaba todo el tiempo en el teléfono y te acabas de enterar y quieres correrlo. No tomes decisiones. En este momento no, porque estás demasiado molesta o molesto. Cálmese, calme. La paciencia ahorita y la humildad son algo que tenemos que trabajar muchísimo para ver las cosas diferentes, porque ahorita tomar una decisión en la emoción te vas a arrepentir siempre. El problema no es que nomás son tú y yo, tú y él, es la familia completa la que llevamos al hoyo. El matrimonio es una carrera de resistencia, no de velocidad. Hay que acordarnos de eso. Es de aguantar y es de aguantar a veces los malos tratos o los malos ratos del otro. Es aguantar también a veces que tú mismo o tú misma no estás en una situación pues cómoda o una Ideal. situación ideal. Y entonces pues tenemos esos arranques y esas cosas. En la medida que nos vamos comprendiendo, vamos conociendo que este no es el momento como para llegarle y exigirle algún tipo de explicaciones. Lo más importante, mi querido Oscar, es que estemos de acuerdo los dos en que queremos seguir adelante. Y estando de ahí, porque ese fue el primer sí que tuvimos. En Sí. ese yo te acepto a ti, ese acepto fue la aceptación de te acepto con tu pasado, con tu presente, pero sobre todo con tu futuro. Hay que aplicarnos en lo más importante, que es la familia, que es el matrimonio, mi querido Oscar. Hoy esta pandemia nos obliga a voltear ahí y vemos pues que la casa no estaba tan bella como yo la quería o creía. Construyámosla. Vale la pena luchar por lo que tienes, aun cuando se ve todo mal, todo se ve oscuro, nos pasa a nosotros. Cuando estábamos en nuestra crisis matrimonial, yo cuando él me dijo, ¿sabes que me voy de la casa? Esa noche me acuerdo que dije, ah, gracias Dios, ya no va a haber discusiones. Y cuando usted regresó y me dijo, ¿sabes qué? No, tenemos que hacer algo, perdóname, vamos a volver a empezar. Y cambió todo, o sea, digo, gracias Dios porque se regresó, porque no se fue.
Gracias a Dios, porque tuvimos un trabajo de muchos años, hemos tenido que trabajar y decirle a los demás, sí se puede perdonar todo si tú quieres y si los dos buscan las herramientas precisas que necesitan y que le abran su corazón, todo se puede arreglar todo. Les mando un abrazo cariñoso, fraterno. Gracias. Gusto en verte, ¿no? No, te dejo nuestras redes, es Cruzadas Matrimoniales Guadalajara, así es nuestras redes. Sí. Cruzadas Matrimoniales Guadalajara y concentra todos los eventos de Durango, Cancún, etcétera. Gabriel Herrán, ahí me encuentran también en Facebook como Gabriel Herrán Cruzadas, mi esposa Mayra Ballesteros. Pues ahí pueden, por inbox o como quieran, pueden trabajar con nosotros, bueno, alguna consulta, lo que sea, en esta parte de los matrimonios. Con mucho Y te gusto. dejo con esta frase que a mí me gusta mucho. En todo matrimonio que ha durado más de una semana, existen motivos suficientes para el divorcio. Lo importante es encontrar siempre los motivos para el matrimonio. Hay que buscarlos. Muchas gracias.